facultad de fútbol. O sea, tenía todas las variantes de un buen equipo de fútbol. Sabía defenderse, sabía controlar la pelota, tenía inventiva, creación y mucho gol. Menotti encontró un grupo de jugadores, formó un equipo en el 72 y en el 73 se produjo el gran salto, ¿no? El equipo era un equipo estético y además eficaz. Ganó el campeonato con una gran cantidad de goles. Babington era mejor que Brindisi, Brindisi era mejor que Basile, Basile era mejor que Abayay, Abayay era mejor que La Rosa, La Rosa mejor que Houseman. Parece que tenía un gran mérito toda la formación. Yo no soy memorioso, pero sí tengo muy firme la idea que Huracán jugaba con los volantes invertidos de acuerdo con lo que era característica en el fútbol de aquel tiempo. Un trabajo técnico de alta envergadura, teniendo en cuenta la característica de los jugadores y el cuidado que tenían por la pelota, y en consecuencia un armado eficiente defensivamente, pero sobresaliente de mitad de cancha. Huracán fue espectacular, yo diría 72, 73, 74, 75 y 76. Claro, en los anales de la historia de Huracán va a quedar en 1973 un equipo que, como bien lo denominó el viejo, querido y recordado Osvaldo Ordizzone en una de las páginas de una tradicional revista de nuestro medio, que dijo: gana, gusta y golea. Lo festejé de la manera más hermosa que se puede festejar un campeonato, ¿no? Viendo a la gente llorar de alegría, gozar, gente vieja, con todo respeto, ¿no? Gente vieja que gozaba, jóvenes, y eso a uno lo reconforta mucho. La unión, la unión, la unión, la unión, la humildad, el grupo humano que se formó, que fue tremendo, bien capitaneado por César, ¿no? Por mi papá, my father, César Luis Menotti, que fue el ejemplo para todos nosotros. Creo que Huracán había generado una brisa de esperanza, ¿no? En que la eficacia pasara por un fútbol que tenía raíces en cuanto al estilo. Huracán le permitió a los hombres mayores decirle a los hijos: viste que también se puede ganar jugando bien. Yo siempre digo que ese Huracán, la cantidad de gente que lo iba a ver no eran todos de Huracán, era gente que le gustaba el buen fútbol. Matemáticamente estamos, pero cada vez más se acortan las esperanzas, pero uno tiene esa esperanza que algún día, si no vamos, vamos a volver para darle lucha a cualquiera. Fue como un proceso que lento, que uno sabía que iba a terminar en el descenso, porque las posibilidades eran muy pocas y fue muy triste. Y yo recuerdo como cuando hay alguien, una persona que tiene una enfermedad terminal, que vos sabés que se va a morir, pero igual el momento en que se muere uno lo sufre muchísimo. O sea, salvando las distancias fue una cosa así. Uno cuando se va al descenso es todo malo, todo lo que te rodea es un remolino y te va llevando. Y vas cayendo y todo el mundo cae y no se puede salir. Es un momento muy malo. Y yo me fui parte de eso y quiero ser parte también en subir. Una alegría, creo que era la última que nos quedaba. El equipo ya estaba descendido y sabíamos que jugar contra el clásico de barrio, que la gente al estar descendido fue mucha gente igual y se empató a los 45 minutos, creo que para nosotros fue un triunfo. La posición adelantada en el fondo, el cabezazo. ¡Pastore! ¡Gol!
Para afrontar el campeonato nacional, Carlos Babington reforzó el equipo en todas sus líneas. Apostó a la experiencia de Moner en la defensa, de Fabián Carrizo en la mitad de la cancha y a los goles de Godoy y Di Carlo para acompañar a Casas en el ataque. En un principio nosotros tuvimos tres o cuatro partidos donde arrancamos ganando holgadamente y después nos dimos cuenta que la realidad de esta divisional no pasaba por esos carriles, ¿no? De Huracán para volver a la frente español. ¡Arriba! ¡Gol de Huracán! Fue de Godoy y la mitad fue de casa. No va más Fabián Carrizo. Desgraciadamente pasó lo que pasó, el día martes nos informan que había un jugador mal incluido y que había pasado lo que pasó. Lamentablemente para Español esos tres puntos no le sirvieron como para bajar de categoría, ¿no? Frente a San Miguel apenas pudo empatar. Al equipo se lo veía nervioso y daba algunas ventajas en el aspecto defensivo. A Huracán estar cerca de Defensa y Justicia, por entonces líder del certamen. Ante Arsenal, Casas apareció en todo su esplendor. Fue clave en una nueva goleada. Huracán ganó 4-1. Hay que ser prudente y saber que esto recién comienza, que si bien por momentos jugamos bien, hay que ver todavía porque recién van 4 partidos, no hay que apresurar. Ya se notaba la diferencia entre Huracán y el resto de los equipos. Quedaba bien establecido quiénes pelearían por el título y quiénes por la permanencia en la divisional. Olvidemos que en el primer tiempo contra Chicago íbamos 1-1. No era que era un partido parejo. En la cancha de Ferro, el equipo de Babington tuvo que sufrir para ganarle a Nueva Chicago. Los de Mataderos ganaban 1-0 y tras una muy buena levantada con goles de Carrizo y Luis González, el Globo ganó 2-1. Jugamos bien, en el segundo tiempo se jugó bien, se ganó tranquilo, que otros partidos no se ganaba así de tranquilo. ¡Gol de González! ¡Gol de González!
de la categoría y todos los equipos le quieren ganar, pero bueno, Huracán tiene con qué, así que esperemos mejorar. Avanzando el Huracán Gastón Casas, el equipo Lomington. A pesar del triunfo, el tribunal le descontó 3 puntos por la mala inducción de González al de Español. Evidentemente acá la culpa no es del jugador, ni es de nadie más que de nosotros. Estamos porque no nos dimos cuenta de que estamos en casa. Ahora el líder era Quilmes. El 25 de septiembre se jugó el partido tan esperado. Mucha gente fue a la cancha de Banfield. Había una gran expectativa. Defensa manejó el partido a su gusto. Los de Burruchaga se fueron al descanso ganando 2-0. Defensa y Justicia 2, Huracán 0. Ese partido con Defensa y Justicia fue el primero que nosotros tuvimos que, o que revertimos así tan claramente, no tanto jugando sino poniendo todo lo otro que hay que poner cuando futbolísticamente no rendiste bien. Casas descontó de penal y el paraguayo Cáceres empató el partido. Se dio vuelta la historia aquí en Banfield. Bajó Dios y se metió adentro a mí y dijo, patea que lo meté, y se lo metí. Vos fijate que en todo el campeonato no tiré más un tiro libre, no es que re tiro libre, no tiré más. En segundo tiempo Huracán demostró mucho amor propio, cuando pudo jugar lo hizo. Dio vuelta a un partido ante un rival muy complicado y la verdad que toda esta alegría es compartida con la gente. A mí no me interesa jugar mal ahora o durante todo el año y salir campeón. Ya te digo, no cambio mi opinión, que jugando bien vos tenés más posibilidades y eso es lo que siempre voy a tratar de hacer. Lo que pasa es que nunca, no siempre se puede, ¿no? Ante Morón, el equipo volvió a jugar mal. No tuvo orden táctico y encima Casas fue expulsado. La gente mostraba su disconformidad con el equipo. Yo sé que a nadie le gusta este resultado, a mí tampoco, a los jugadores tampoco, a la gente por supuesto tampoco, porque uno creía que el partido con Morón era relativamente fácil, pero cuando un equipo no propone nada y simplemente se viene a defender, a veces saca este tipo de ventajas que a nosotros no nos conviene. Para enfrentar a Tigre, Babington ubicó a Di Carlo en lugar de Casas. Otra vez se jugó mal y con un gol de Godoy sobre la hora, ganó 2-1 y se mantuvo en la punta. Fue expulsado Fabián Carrizo. Primero, desde la primera fecha hasta la última. Eso pienso yo que en un campeonato largo tiene algo que ver, ¿no? El partido con los Andes fue dramático. Huracán sufrió hasta los últimos minutos. Apenas pudo empatar. Y
llegar a la punta. Por ahí para cualquiera es importante, para nosotros nos deja sabor muy amargo porque sabemos inconscientemente que hoy perdimos puntos. El 30 de octubre en Parque de los Patricios, Huracán recibió a Banfield. El equipo volvió a jugar mal, pero ganó. Ahora era el único puntero del campeonato. Terrible. Sí, quedó sí. Inconsciente en el choque. En el choque. Sí, fue el momento más duro de mi vida porque la sensación que yo tuve fue que se iba, ¿viste? Mis compañeros me decían que ganáramos el partido por Diego. Y bueno, eso me dio fuerza para seguir en hacerle un homenaje a él, que él quiso poner todo en este partido y se tuvo que ir así. En Herley, Huracán volvió a ganar. Fue 1-0. Godoy convirtió el único gol. No jugó Casas y expulsaron a Morgan. Quizás ganar, pero acá lo importante primero es ganar y después tratar de mejorar. Después de 13 jornadas, Huracán perdió su primer partido. Fue en Parque Patricios ante Platense, 3-1. Una derrota difícil de digerir, pero que en definitiva estaban los planes, porque estaba jugando con un equipo que en ese momento todavía seguía teniendo aspiraciones como para terminar lo más alto. Otro momento, por ahí Huracán hasta ahora tenía suerte, bueno, hoy por ahí la suerte no estuvo en otro lado, pero es un poco previsible. De todas maneras, acá no hay excusa, se jugó mal y cuando se juega mal siempre digo que normalmente se pierde. Almagro y Quilmes se acercaban a la punta. Para enfrentar a All Boys, Babington introdujo varias modificaciones, pero la más importante para los hinchas era la vuelta del goleador Casas. Era un partido cerrado, luchado y muy duro. Recién sobre el final del primer tiempo, Casas y Godoy pudieron quebrar la paridad. La gente se reencontró con el equipo. Casas que engancha, pasa, sí, porque no pasa, pasa, sí, pasa, le pega a Casas, gol. El traspié que tuvo con Platense y encima jugar mal, creo que lo de hoy fue importante. Seguimos arriba y recuperamos un poco el juego, que era lo que nos faltaba. La gente de la
Huracán está muy sensible por todo lo que le pasó en los años anteriores, ¿no? Y bueno, y no te digo que es lógico, pero es algo razonable, como que es para que se la agarren con el equipo que viene, que llega ahí, digamos. Ante Argentino de Rosario, Huracán jugó uno de los peores partidos del campeonato. Casas seguía siendo la carta goleadora. Más allá de que la gente repruebe, pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque dejamos todo dentro del campo. A veces la reacción de la gente no la entendés, pero nosotros somos respetuosos y seguimos tratando de hacer lo mejor que podemos. El partido con Quilmes fue quizá no muy bueno. Nosotros quisimos ganarlo de entrada y erramos un par de situaciones y después se acomodó al resultado, pero a nosotros nos sirvió como para poder seguir arriba, que era lo importante. La lucha por la cima en el nuevo Nacional en el ámbito metropolitano estará aquí. Con Quilmes se jugó un partido para olvidar. Empataron 0-0 y Huracán sumó otro expulsado, Rodolfo Grayer. Solo hubo situaciones de gol en el final del primer tiempo y en los primeros minutos del segundo. Solo se puede rescatar el buen partido de Morgio, Carrizo y Godoy. Esperando el próximo partido. Se había hablado mucho durante la semana, se había creado todo un clima y creo que para el espectador o el que le gusta el fútbol, creo que salió un muy lindo partido. Para Huracán era un partido muy especial. Almagro es filial de San Lorenzo. Empataron 3-3. Otra vez Casas y sus goles para mantener la punta. Lo volvieron a expulsar. Finalizaba la primera rueda. El Globo era el líder del Nacional. Creo que el equipo tenía que haber sacado más a relucir la chapa de candidato que tiene y haber sobrepuesto a esto y haber ganado este partido. Y yo creo que lo viví con dos o tres jugadores más que éramos hinchas, por ahí más doloroso que otros jugadores, ¿no? Sin desprestigiar a los otros, yo creo que todos lo sentimos, pero uno a ser hincha lo siente más. Yo tuve 3 o 4 días sin salir a la calle. La única imagen que me queda es cuando giré así, la gente de Huracán, ¿no? Estaba llorando ahí en la tribuna, en la platea, ¿no? Media chico, la verdad me puse muy mal. En ese momento no te das cuenta. Vos decís, bueno, es un gol más, un gol que realmente que te ayuda a ir a la punta, pero después con el correr de los años realmente te das cuenta que quedó en la historia. La tribuna de los Andes, si bien es una tribuna sola para el visitante, es una de las más grandes que hay en, no sé, que yo conozco.
Y ese día Huracán la llenó completa. Y yo había jugado un año en los Andes y nunca había visto que un equipo visitante te colme la cancha de esa manera, ¿no? Bueno, a todos los simpatizantes de Huracán, en mi fan personal quiero decirle muchas gracias porque he vivido mi momento más feliz de mi vida. Yo quiero decir gracias por todo lo que me brindaron a mí, el cariño que me dieron de todo este año. La verdad que estoy muy agradecido con ellos y la verdad que no tengo palabras para decirles todo el cariño que me brindaron a ellos. Sí, decirle a la gente de Huracán la alegría que hoy siento por haber tenido, o mejor dicho, haber sido partícipe de este nuevo halago de Huracán. Me llena de orgullo y satisfacción, lo vivo mucho más como hincha en este momento. Creo que dejo lo profesional de lado, a pesar de que sé lo que representa para mí, y creo que lo ganó idealmente, que eso es lo importante. El equipo estaba muy bien compensado. La experiencia de Cooper le entregaba seguridad a la defensa. El gran despliegue de Amodeo y Quirós le permitía a los volantes recuperar con facilidad la pelota. Delgado era el distribuidor de juego a la medida exacta. Y adelante, Mohamed y Satur eran temibles para los defensores rivales. Una multitud acompañaba a Huracán en cada presentación. Fue la coronación de un trabajo serio que realizó un plantel importante en lo que es a calidad de jugadores. ¿Qué le dirías al hincha de Huracán? Nada, yo creo que hoy ya está todo dicho, todos festejamos, estamos todos muy contentos y sentimos lo mismo que sienten los hinchas. Es difícil trazar un paralelo porque creo que el equipo nuestro, ese campeonato fue el mejor equipo y este equipo de Huracán es el mejor equipo del campeonato. Al igual que aquel equipo, este solo quería el campeonato. El resultado ese con 5-0 de Español nos hacía recordar cómo habíamos empezado la primera etapa y bueno, no sé si es una especie de cábala o qué, pero nos sirvió como para seguir ahí arriba y tener confianza sobre todo. Debutó Padra y por estar suspendido no pudo contar con Casas. Godoy y Di Carlo formaron la dupla de ataque. Di Carlo fue incontenible para los defensores rivales. Marcó 2 goles y fue la gran figura del partido. Otro que jugó muy bien fue Derlis Soto. El paraguayo demostró que tiene jerarquía y un gran talento. Pienso que la diferencia existió y bueno, ahora tenemos que hacer una buena pretemporada porque lo más importante es lo que viene ahora. Comenzaba el 2000. La pretemporada se planificó en Mar del Plata y se sumó a Pablo Ervín como único refuerzo. Pablito, ¿cómo te va, viejo? Quizás fue un golpe duro volver de la pretemporada, de haber trabajado tan fuerte y que no hayan empatado, faltado tan poco, me acuerdo. En el reinicio del torneo visitó a San Miguel. El gol de Soto en el arranque del partido auguraba una goleada, pero no fue así. La vuelta de Casas no alcanzó. Los constantes errores defensivos y las vacilaciones en el medio llevaron a que San Miguel se adueñara del partido. ¿Cómo comió la tuya? Corregir esos errores que nos están contando muchos puntos. Y Gastón es el jugador, creo que les gustaría tener a todos, ¿no? Es el jugador diferente
Y bueno, para nosotros, cuando él está dentro de la cancha, sabemos que en cualquier momento define un partido. Temperley también fue víctima de la potencia ofensiva de Huracán. Como en cada partido, Casas convirtió dos goles y otra vez fue la figura de la cancha. Saben la potencia de Gastón, de Godoy, el Tero, de Diego Grayem. Son delanteros, cuatro delanteros bárbaros que por desgracia tienen que jugar dos y los otros dos tienen que esperar, pero yo creo que esa fue una de nuestras bases, que fuimos demasiado contundentes abajo, arriba. Arsenal fue local en la cancha de Racing. Badra fue titular por primera vez y jugó un partido inolvidable. Todo el partido, nosotros adentro le tratamos de mostrar de lo nuestro y creo que fue muy lindo. Hay momentos muy buenos que uno tiene, momentos que tiene el bajón anímico. Y no es tan anímico sino futbolístico, que a veces las cosas uno llega y no le salen. Y ese día salieron todas y empezó a repuntar Huracán. La goleada ante Nueva Chicago mostró un equipo sólido que metió en todo momento. Huracán jugó uno de sus mejores partidos del campeonato. ¡Casa de gol! Falta bastante, no sé si un escalón, pero bueno, lo importante es que se ganó jugando bien. Mucha gente llegó hasta Rosario para alentar a Globo. Central Córdoba ganó 1-0. Gambandé fue la gran figura del partido. Que uno venía trayendo partido tras partido y la mala suerte que antes nos acompañaba, antes se pateaba largo y era gol. Y en ese momento pegaron los palos, el golero tuvo una noche espectacular, hasta con un ojo menos atajó. Segundo tiempo salimos a buscar el partido y creamos muchas situaciones de gol, así que siendo así vamos a muy pocas veces nos vamos a quedar sin nada como nos quedamos hoy. Huracán comienza una etapa complicada dentro del torneo. Tanto de local como de visitante sufre mucho para conseguir buenos resultados. El 11 de marzo de 2000 es local ante Defensa y Justicia. Sumó un punto. Seguía primero. La gente es muy exigente. Creo que
que tienen por ahí un paladar futbolístico que es el ideal. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nos gustaría poder lograr hacerlo en todos los partidos, pero no siempre se puede. Es un buen planteamiento, Defensa y Justicia, jugaron bien, hicieron un buen partido y bueno, encontraron un gol que nadie lo esperaba y el segundo tiempo cambió todo. Ante el descendido Morón, volvió a ganar. El primer tiempo fue muy bueno, se crearon muchas situaciones de gol. Escuchar el alambrado, escuchar a la gente, vamos negro, me hizo llevar un día a escribir una remera diciendo de gracias principalmente a mi compañero, al cuerpo técnico y a toda esa gente que inconscientemente me dio mucha fuerza. Duro el golpe, ¿eh? Te toca cuando te toca. Vos fíjate, me hubiese lesionado los primeros partidos y me hubiese perdido capaz que la primera etapa, que era cuando arrancaba este ciclo. Debutó Pablo Brandán. Casas, como siempre, fue el artífice del primer gol. Tigre, jugando con dos hombres menos, empató el partido y trató de aguantar el resultado hasta el final. Tocó entrar cuando a Moner le tocó vivir una lesión desagradable y bueno, rindió. Así que para el equipo y para el grupo fue muy importante y uno le desea todavía muchísimo más. Aprovechó la situación para acercarse en la tabla. Ahora acá nadie lo beneficia, nadie lo regaló nada, por algo está donde está. Y bueno, está visto hoy, ¿no? Un arbitraje totalmente normal, el árbitro no tuvo problema y dirigió acá en cancha de Huracán con total tranquilidad. Deja a su equipo con 10 hombres en el momento que más lo necesitaba. El gol lo hizo Forestel, para muchos en offside. Hubo reclamos, pero de nada sirvieron. Va, bien. Esto para que dejen de llorar algunos equipos como los jugadores de Quilmes, el presidente de Banfield antes de venir, que dejen de llorar un poquito y se dediquen nada más que a jugar. Quilmes desplazó a Huracán de la punta del campeonato. Lo más doloroso fue perder la punta, ¿no? Después de haber liderado casi un 90% del campeonato. Eso fue lo que más dolió. Empató con el Porvenir. Seguía segundo y las chances de clasificar se acrecentaban. Tienen la mira al gol, Casas. ¡Gol! ¡Gol del Porvenir! ¡Barcelona!
festeja con cerveza este empate del Porvé. Hoy más que nunca lo bancamos al técnico. Estamos con él a muerte hasta que termine este proceso, porque lo empezamos entre todos y todos lo vamos a terminar. Somos conscientes de que no estamos en el mejor momento, pero ahora es donde se va a ver la unión del grupo y del equipo, que tiene que sacar a relucir esas cosas que todo jugador y toda persona tiene adentro para resolver esta situación. ¡Vamos, Globo! ¡Tres hoy! No, no solo me conformo, total. Platense no existí, Platense. ¡Lejos fue! ¡Vamos, Globo, Es la mitad, viste. Hay que cortarla ahora, Maltrán. Es la máxima. La gente empezó a murmurar qué pasaba, qué gran equipo donde estaba. Los periodistas siempre nos pidieron más a nosotros que a los más equipos. El partido contra Platense era vital. Fueron 90 minutos durísimos. Brandán la rompió y demostró por qué Babington confiaba en él. Recuperamos la punta cuando ganamos contra el Boys. Además, una goleada tan contundente nos hacía falta para volver a creer un poco más en nosotros, que habíamos perdido la confianza después de dos derrotas consecutivas y un empate de local. El 6 de mayo, el Globo volvió a ganar. Fue contundente y categórico. El 6-0 ante All Boys dejó en evidencia que las aspiraciones para ascender estaban intactas. Tancaré el segundo, será Huracán gol. ¡Es gol del Quiero Vicario! ¡Vicario, gol! Huracán era otra vez líder del campeonato. Partido liquidado. Faltan tres fechas, falta muy poco. Dos puntos arriba. Así que trataremos de no dejarla nunca. Creo que este equipo nunca se tenía que haber bajado de la punta. Y por eso ahora que estamos de vuelta, trataremos de mantenerla. Fue realmente auspicioso. Demostró por qué quería ser campeón. Las voces de aliento que yo recibía, tanto por teléfono, por las audiciones partidarias, mismo dentro de la cancha, me hacía sentir muy bien. Y un jugador, cuando no está convirtiendo, quieras o no, se bajonea un poco. A la lluvia, Rosalina, los dos la han transformado en Huracán 3. Marco ayudó, la gente fue espectacular, cancha casi llena. Un partido, el partido soñado para cualquier jugador, ¿no? Fue un buen partido. Ninguno de los dos regaló absolutamente nada. La tan ansiada clasificación se hizo realidad y encima primero. Faltando poco, no me acuerdo cuánto, tuvimos una desgracia también,
patea a Braña de un rechazo y le rebota a Brandán y nos convierte en empate. En todo momento Huracán quiso la victoria porque así nos asegurábamos el primer puesto. Lamentablemente nos empataron un gol en contra, pero bueno, el objetivo de clasificar está. Para jugar con Almagro, Babington preservó a los titulares. Ese día, después de 7 fechas, volvió Mono. Ya clasificado, el rival en semifinales era San Martín de Mendoza, segundo en la zona interior. Técnica del club causó una verdadera revolución futbolística. El equipo estaba muy bien equilibrado. Cada jugador cumplía a la perfección lo que el técnico le pedía. Y gol, Barrios. ¡Gol de Huracán Barrios! Los buenos resultados llevaron a los hinchas, jugadores y dirigentes al sueño de campeonato. Ganó el clásico 2-1. Fue más que San Lorenzo en lo futbolístico. Huracán quiere ganar el partido en esta y está Delgado. ¡Penal! Levanta los brazos Javier Castrilli. ¿Cómo festeja la gente de Huracán? Ganó el clásico. Es puntero en el campeonato Clausura. En Corrientes venció con comodidad a Mandillú. Huracán e Independiente seguían peleando por el título. Jugó su mejor partido del año ante Central. Pineda, Flores, Bonano, es gol, se le tira. Tras ganarle a Banfield, Huracán era el líder del certamen. Y en la última fecha debía enfrentarse a Independiente, segundo a un solo punto. Ya no tiene, en cierta forma, validez lo que se ha hecho hasta ahora. Esto es un partido diferente y Huracán lo va a tener que pelear, luchar, jugar como si tuviese que ganarlo para ser campeón. Sabíamos que San Martín era uno de los equipos más complicados, no por juego o por presión, era el equipo que más jugadores de experiencia tenía. Seño Benítez, Martínez, Aguirre, jugadores que conocen mucho la categoría, experimentados,
Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Igual siguió jugando. El Globo estaba solo a 90 minutos de la final. ¡Sí, vamos! ¡Fuerte! ¡Fuerte, carajo! Gracias a Dios, Gastón estuvo iluminado, hizo dos goles, después ellos descontaron, pero nos trajimos, yo creo, un 55% del pase a la final de ayer. Jugamos con un equipo que de primera, pero quedan 90 minutos, todavía no está muerto quien pelea. Uno llegó a ese partido y perdió. Una cancha imposible de jugar, que Blacán nunca la tiene así la cancha. Es una cancha muy buena y estaba imposible de jugar. La revancha se jugó en el Ducó, bajo una lluvia torrencial. Los necesitados eran los mendocinos. El empate y hasta una derrota servía para seguir en carrera. Estaba mal y le convenía a San Martín. San Martín tiene gente totalmente 1,80 m que están acostumbrados a jugar así. Huracán no, Huracán juega por abajo, juega al fútbol. No fue un buen partido. El gol de De María le puso dramatismo a la clasificación. Huracán y Quilmes, los mejores equipos del torneo, jugarían por el primer ascenso.
pero que vale porque hoy demostramos que el equipo tiene garra, tiene corazón y aparte cuando tiene que jugar, juega. ¿Rafael o Quilmes? Cualquiera de los dos. Hola, sí, estamos aquí. Acá estamos en la final del club, estamos con Pablito Ruiz, Mamadela. El veterinario del club. Allá vemos todos los muertos enfrente. Hola, monstruo. Hola, ídolo. Gracias, Gobi. Canta. Garganta con arena, canta. Dale. Monstruo. Estamos viendo al maladicho del plantel. Fernando Mono. Sí, aunque usted no lo crea, juega al fútbol. Qué suerte tiene alguno. Un besito para Sandra, que anoche estuvimos y la pasamos bárbaro. Luz, cámara, acción. Bueno, la Argentina tiene el río más ancho del mundo, la avenida más ancha del mundo y tenemos la nariz más larga del mundo. Martín Parodi. Me va al carajo porque soy uruguayo, pero tú. Pero nacionalizado argentino, Dale. Aparte de tener tantas cosas grandes, este plantel tiene lo más chiquito del mundo. El cerebro del jugador número 2, Morquio Sebastián. ¡No! ¡Aprovecharon todo! Ahora que está dentro. Que vamos a salir campeones, Estamos con una de las especies más insólitas del planeta. Esta es la comidita que le vamos a dar a la cotorra. Rebote de huracán. Dale, una. Hay una especie parecida a la tuya, los parodes. Esta especie se mató a la señora de Caligero. Dale, pelotudo, ¿no? Pero... No me entra el cuadro en la cabeza de Erwin, mirá lo que es eso. Pará, tío, dejá de romper las pelotas. Ese es el doctor. Qué tranquilo que está, Faltan 2 horas para el partido, está cansado. Está moribundo, durmió 12 horas. El profe nos mata. La mierda que hay. Dos buenos partidos muy emotivos. Huracán lograba el tan ansiado ascenso. El Globo está otra vez en Primera División. González
corre Gastón Casas, subido gol de Gastón. ¡Gol! Atención, por favor, a este centro de Huracán que gana 1-0. Juega Derlis al arco. Travesaje. Y final. Final del partido. La primera final fue para Huracán. Le ganó a Quilmes 1-0 con gol de Gastón Casas de visitante. El Globo quiere empezar su viaje hasta la primera división. Sube, el Globito sube. Haberle ganado en cancha de ellos, haber convertido ese gol tan importante era algo único, porque Quilmes es un equipo que tal vez no te sale a ganar. Y salir a ganar a Huracán y hacerle dos goles, creo que no era una tarea fácil para ellos. Para el número 7 de Quilmes, Fabio Leguita, expulsa. Lo tocó. No, fue penal. Con esa cámara. Ahora lo tocó. Sí. Ahí. Sí. Penal. Huracán y Quilmes 0-0, Quilmes con 10, expulsado Lenguita a los 30 minutos.
buena de Di Carlo, le quedó para la zurda, Di Carlo, gol. ¡No! Conocer algo de Huracán, ¿no es cierto? Esa cancha, ni cuando jugaron Boca San Lorenzo, un año que lo fui a ver, que estaba la cancha llena, ni cuando jugaron un montón de equipos, la vi como vi la tribuna de Huracán el otro día. Mucho más que en el 73 y que en el 90 cuando ascendimos. Thank you.